dicen X. Esta película está basada en una historia real. 1982, Rostov, Rusia soviética. Carne fresca, directamente de la granja. ¿Fresca? Este cadáver tiene un año. Es una especie de broma. Su antecesor lo hubiese pillado. Ya, tengo entendido que era gracioso. Vago, pero gracioso. ¿Ha dicho algo de una granja? Granja comunal número 5. En la explanada que hay junto al... Esta niña murió en el bosque. Lo siento, iba a decirme junto al bosque, ¿no es así? ¿Ha buscado allí? No. Pues ya puede volver a buscar. ¿El qué? Algo que pueda utilizar para identificarla. Unas gafas, una colilla, lo que sea. Si hubiese habido algo así, se lo habría traído. ¿Se cree que todos somos vagos? Vuelva a buscar en el bosque. Son más de las 5. Me da igual la hora que sea. Coja a otro hombre, dígale a Sasa que lo he ordenado yo. Peine la zona, busque debajo de cada hoja y de cada árbol. Está bien, está bien. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Maldito hijo de perra, ¿qué pretende demostrar? Ya aprenderá, es nuevo. Doctor Mirchinsky, su turno. El cuerpo está listo para la autopsia. No, no hay duda de cómo murió la niña. Un golpe violento en la parte posterior de... ¿No debería hacer la autopsia de todas formas? Camarada. Me ha ayudado a conseguir el puesto para que yo le haga su trabajo, ¿no es así? ¿Qué quiere? Han encontrado algo para usted. Quieren que les espere. Dígales que lo veré mañana. Ahora no puedo. Son más de las 9. Me da igual la hora que sea. Que pase una buena noche. Golpe violento en la parte posterior del cráneo. Múltiples heridas de arma blanca en la cara.
En el segundo cuerpo, 17 heridas de arma blanca en la cara, así como vaciado de las cuencas de los ojos. 26 heridas en el tórax y rotura del esternón. 32 heridas de arma blanca con desfiguración adicional de los pechos. 43 heridas de arma blanca en la cara donde se hallan rastros de semen. En la sexta víctima el pene ha sido seccionado aproximadamente a 2 centímetros y medio de la pelvis con desfiguración adicional de la zona genital. Desfiguración adicional. Desfiguración adicional. Desfiguración adicional de la piel que sugiere un instrumento no más afilado que los dientes. Ayer los hombres de la milicia de Rostov desenterraron 8 cuerpos en distintos estados de descomposición. ¿Y ha traído usted consigo el hedor de la tumba como prueba olfativa? Muy inteligente. Deduzco de ello que el tiempo que ha dedicado a su examen le ha impedido ir a limpiarse. La próxima vez sea usted menos diligente y un poco más higiénico. En los archivos bastante pobres de mi predecesor he encontrado notas sobre otros 7 cadáveres. Si no le importa, camarada, quisiera empezar presentándole a los miembros del comité. General Ivanov, jefe del KGB para la región de Rostov. Camarada Dunenkov. Camarada Tatevsky, nuestro alcalde. Camarada Ignatiev y, cómo no, el camarada Bondarchuk, secretario de ideología del Partido Comunista en la región. Yo soy el coronel Fetisov. Estoy al mando de la milicia de la cual su oficina forma parte. También soy el secretario de este comité. Caballeros, este es el camarada Burakov, nuestro nuevo especialista en medicina forense. Lleva a cabo su trabajo en un sótano con productos químicos. Ruego sepan disculparle por parecer aturdido cuando sale a la luz. Camarada, por favor, comience. Es evidente que tenemos un asesino en serie entre manos. Es el más prolífico en la historia de Rusia. Se deberían tomar medidas para detenerle. ¿Ha dicho un asesino en serie? Pensaba que había discrepancias sobre las heridas inferidas. Eso nos dijo usted, coronel. ¿Y que eran niños? Podría haber varios autores. O una banda, incluso. No hay asesinos en serie en el Estado soviético. Eso suena como una irresponsable evasiva. Es un fenómeno de decadencia occidental. Caballeros, eso es todo por ahora. Gracias por su valioso tiempo. Les tendremos informados de cualquier novedad que se produzca. Pueden estar tranquilos. Bienvenido a los pasillos del poder. Dios mío, ahora entiendo que no hagan nada. En este caso se equivoca. ¿Por qué? Porque estará usted al cargo. ¿Qué? Se encargará del caso. De hecho, del departamento entero, ya que en teoría no lo tenemos aún. Tenemos la división de crímenes muy graves, pero le pondré al cargo del departamento de asesinos. Sí, eso es. El departamento de asesinos. Pero si ni siquiera soy detective, soy médico forense. ¿Y no ha querido ser siempre detective? Sí. Bien. Entonces ya está. Empiece por hacer una lista de los hombres y el apoyo logístico que en verdad necesite. Después redacte el enfoque general para iniciar la investigación. Preséntese a mí mañana. Buenos días. ¿Alguna pregunta?
Disculpe, pero estamos los primeros en la lista de apartamentos para forenses. Tengo mujer y dos hijos. Nos corresponden dos dormitorios. Hemos esperado 7 años. Si acepto un trabajo nuevo, ¿perderé la antigüedad? Yo mismo le garantizo que recibirá el primer apartamento de dos dormitorios que esté disponible en Rostov. ¿De acuerdo? Bien. Cuente a su mujer solamente lo del nombramiento. Sí, señor. Y ahora, un reportaje especial sobre el crimen. La combinación de adicción a la heroína y el delito está arrasando las ciudades americanas. Incluso en la revista... Bien, ¿por qué no me lo cuentas? ¿Contarte qué? Si el trabajo es tan bueno, ¿por qué estás tan preocupado? Porque se supone que es secreto. No se lo diré a nadie. Por Dios, estás ensuciando toda la casa. Lo siento. ¿Qué diablos has hecho? Me pidieron que moviera unas viejas cajas en la fábrica. Buenas tardes. Soy de la policía. ¿Es usted la señora Grenchev? Sí. Es por su hija. Lo siento. ¿Cuándo la vio por última vez? Hace más de un año. No me acuerdo bien. Era su hija. ¿Cómo ha podido olvidar cuándo la vio?
De acuerdo. ¿Tenía amigos? No. Se pasaba el día en el tren. Era retrasada. ¿Tenía amigos? ¿Quiénes? ¿Cómo se llamaban? ¿Alguna costumbre? El Stichka. ¿Qué ha dicho? Montaba en el Stichka. ¿Montaba en tren por diversión? Lo hacía a menudo. Cogen el Elektrishka. Los cogen el Elektrishka, lo sé. El Elektrishka, el tren que cruza la Rusia rural. Sé muy bien lo que es, camarada. No subo a ellos con mucha frecuencia, pero le cortan el paso a mi limusina. Si me he mostrado dubitativo, ha sido por una vaga intranquilidad. ¿Respecto a qué? Respecto al hecho de que solamente es detective desde hace 48 horas y su intuición ya está altamente desarrollada. ¿Es usted un genio o se ha dejado llevar por el entusiasmo? Ya conozco el método del asesino. Busca a los niños en los trenes. He visitado la estación y está llena. Ingenuos, débiles, retrasados. Se acabó. Ha confesado. ¿Qué? ¿Quién ha confesado? Un enfermo del hospital de Sakti. Un gitano. Nos dirá los lugares de los asesinatos. Vasya, ¿qué te pasa? ¿No te acuerdas de lo que nos has contado? Me están guiando. Son detectives con experiencia. Ahí fue donde yo la maté. Has vuelto a meter la pata. ¿Cuántas veces van ya? ¿12? Se va a una reunión con los proveedores de primavera el martes. Vuelve el jueves diciendo que todo ha ido bien y el lunes me entero de que ni le han visto. Ni siquiera se presentó. ¿Tienes alguna explicación para una actuación tan lamentable? Llevarte abajo a que te vean los trabajadores de la cadena. A ver qué opinan ellos. Este es el hombre que ha parado la cadena de abastecimiento. Este es el hombre que nos ha parado el trabajo. Estás hambriento.
Espero que este último asesinato acabe con la teoría de que el autor fue el gitano. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel cuando mataron a este. ¿Y qué? Podría ser una banda de la que él era miembro. Descartar tan rápido a un sospechoso no es aconsejable. Y él ha confesado. Tengo una petición que hacer al comité. Tenemos 16 cadáveres y es posible que algunos no hayan sido encontrados. En mi opinión, este caso es muy grave. Y por ese motivo, debo pedir más hombres, muchos más. También necesito unidades informáticas para poder iniciar un banco de datos sobre el caso. Y necesito comunicarme con la oficina de asesinos en serie del FBI en Quantico, Virginia, ya que es la mayor fuente de información sobre asesinos en serie del mundo. Y por último, debemos hacerlo público, todo lo posible. Primero, para advertir del peligro. Segundo, para poder identificar más cadáveres. Y tercero, con la esperanza de atraer a algún testigo de los crímenes. No. ¿No a qué? ¿No a todo? ¡Están locos! ¡Un psicópata se va a cargar a todos los niños de este maldito distrito! ¡Basta de insolencias! ¿Hay algo que quiera añadir, coronel? No, señor. Reconozco que ha estado bastante hábil. Bondarchuk es un estúpido. Puede que sea estúpido, pero es el que manda. ¿Cómo es posible que usted no sepa cómo funcionan las cosas en el sistema soviético? Sé muy bien cómo funcionan, pero ya tenemos 16 niños muertos y quiero disponer de todos los medios. La fuerza de la burocracia se mide por la capacidad de no conceder todos los medios a quienes lo solicitan. No me gusta su sentido del humor. Algún día lo apreciará. Los motivos por los que le han negado sus peticiones. Pedir más hombres y más ordenadores es admitir ante nuestros superiores de Moscú que estamos desbordados, cosa que nunca admitirían. Pedir ayuda al FBI es admitir que estamos retrasados en técnicas médico-forenses y en gestión de información, cosa que no admitirían nunca. Y publicar el caso es admitir que tales crímenes existen en la Unión Soviética y preferirían morir antes que hacer eso. No admitirán públicamente que algo va mal. La única forma en que he podido hacer cosas ha sido a puerta cerrada, pidiendo favores, sobornando, halagando. Pero eso lleva mucho tiempo. Siempre es así. Entonces muchos más morirán. La gente morirá. Y habrá que ser fuertes para soportar estos ultrajes, pero debemos soportarlos. Porque somos nosotros los que debemos atrapar ese monstruo. Usted y yo. Como ha podido ver, nadie más está dispuesto a intentarlo. Buenos días. A usted solo le importa tener a sus superiores contentos. Tiene razón, debería irritarlos de vez en cuando. Quizá pueda enseñarme a usted. Dice que usted y yo atraparemos a ese monstruo. ¿Se refiere a que depende de mí? Por eso un principiante es perfecto. Si fracaso, me quedaré completamente solo.
primavera de 1983. Feliz cumpleaños, Nadia. Feliz cumpleaños. Diga. ¿Intenta sabotear lo que estoy haciendo? ¿No comprende que tiene que ir de incógnito? Tiene que hacer que el asesino se sienta cómodo y se fije en un niño. ¿Cree que yendo de uniforme ayudará? Hacía mucho frío cuando llegamos esta mañana. ¿Y qué? Es el único abrigo que tiene. Mi cuñado dispone de un abrigo. Estoy seguro que mañana me lo dejará. Se lo pediría hoy, pero... Deme el abrigo. Cójala. Ya me la devolverá cuando resolvamos el caso. Un año después de haber descubierto los cuerpos, se han hallado 6 más y hemos entrevistado a 800 testigos potenciales. Pero no tenemos sospechosos. Lo único que hemos logrado es descartar la teoría de que era obra de una banda de retrasados del hospital. Y según algunos de los presentes, ni siquiera hemos logrado eso. Si continúa prohibiendo la publicación del caso, sinceramente no sé si cambiará nuestra suerte. ¿Significa que sabe menos que cuando empezó? No exactamente. Que pase Gorbunov. Caballeros, este es el camarada Gorbunov, agente especial de Moscú. Siéntese, camarada. Gracias. Caballeros, no he venido para dejar en ridículo a nadie. Sin embargo, me han enviado para hacerme cargo de la investigación debido a un mal enfoque y una torpe ejecución. Mis superiores en Moscú opinan que deberíamos retirar la vigilancia de la estación de tren, no solo porque resulta costoso en cuanto al personal, sino porque no nos ha proporcionado ni un solo sospechoso en un año. Y porque, y digo esto con todos los respetos hacia mi antecesor, está basado exclusivamente en la intuición de un solo hombre. Me temo que eso ya no nos sirve. A partir de ahora, llevaremos esta investigación como profesionales. En adelante, quedarnos parados ya no será nuestro estilo. Pasaremos a la persecución agresiva. Perseguiremos agresivamente a los sospechosos, concentrándonos básicamente en conocidos desviados sexuales porque encajan en la naturaleza de los crímenes. Y particularmente en homosexuales debido al hecho de que hay muchos niños entre las víctimas. Y nos concentraremos en menor medida en médicos y cirujanos, debido a la precisión de las heridas. Espero que estén ustedes satisfechos. Debo protestar. Estamos muy satisfechos. Extremadamente satisfechos. Es muy acertada la idea de investigar a los homosexuales.
Creo que es la mejor idea que hemos oído en la lamentable historia de este caso. Le damos las gracias, camarada Gorbunov. Tengo entendido que permanecerá aquí un par de días más. Antes de volver a Moscú, espero que tenga tiempo suficiente para orientar al equipo de Burakov. Por supuesto, señor. Muy bien. Hemos terminado por hoy. ¿No es así? Adiós. Ya lo ha oído. Estará aquí 48 horas y luego se irá. Seguiremos llevando el día a día. En la burocracia es importante saber en qué escaramuzas meterse y cuáles conviene evitar. Estamos consiguiendo toda una red de informadores entre los homosexuales de la ciudad. Para lo que nos sirve. Me pareció fascinante que el secretario Bondarchuk apoyase con vehemencia su persecución. ¿A usted no? No. Ahí fuera hay todo un mundo de rumores y acusaciones veladas por investigar, camarada Burakov. Tal vez, si se interesase por ello, se alegraría un poco más su semblante. ¿Usted cree que un hombre es lo que dice ser? ¿No, coronel? Sí, si se gana la vida hablando. Un hombre es aquello por lo que lucha. Pues yo no lucho por nada. Lo sé. Es un médico de mala reputación. No sé si me entiende. Como sospechaba, camarada. Están follando. He hecho un dibujo. Detenedlos. ¿En serio? Ya habéis oído. ¿Por qué se está deteniendo a tantos médicos con una considerable reputación? Porque es una orden. La orden era investigarlos, no necesariamente detenerlos. Los que son miembros del partido son retenidos el menor tiempo posible. Los desviados sexuales que son miembros del partido se quedan un poco más. ¡Será arrogante! Yo mismo hablaré con los hombres, camarada. Me ocuparé de todo. ¿Por qué no investiga a los policías, camarada Burakov? ¿Eh? ¿No cree que ellos saben mejor que nadie cómo ocultar un asesinato? ¿No cree que usted mismo podía ser un buen sospechoso? Sé que es tarde, perdona. No estaba dormida.
Bondarchuk sospecha de un policía. Alguien que sepa cómo matar impunemente. Puede ser una posibilidad. ¿Sospecha de mí? Eso es absurdo. Pero tengo miedo. Ya sabes cómo es. Alguien podría venir una noche y detenerme. Si supieses que iban a venir a por ti el viernes, ¿harías algún cambio esta semana en el trabajo? No. Entonces, come. Es patético. ¿A dónde vas tan vestido? Es sábado hoy. Tengo trabajo. Es un viaje de trabajo para compensar un error que tuve. No me extraña que cometas errores. Tengo en mi maletín una botella de vodka. ¿Te basta con eso? Usa las manos, por el amor de Dios. Ayúdame a meterla. Perdona. 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 Primavera de 1984. ¿Está usted bien? Sí. Esto debió cabrearle mucho. ¡Un poco de respeto a los muertos! Quiero que remuevan hasta el último fragmento de basura. Huellas, fibras y fluidos corporales. Cada lata, cada botella, ¿entendido? Si fracasamos, no será por haber pasado algo por alto. ¿Me he expresado bien, camaradas? Yo hablaré con ellos. Les pondré a trabajar. Venga, andando. ¿Habla en serio? Se ha vuelto loco. Seguid andando. Si veis algo interesante, decídmelo.
Si quieres, puedo ayudarte. ¿Cuál es su nombre, camarada? Chikatilo. ¿Me permite su maletín? Ciudadano Chikatilo, queda usted detenido. Iba de camino a casa. Suelo hablar con los jóvenes porque antes fui profesor. Siempre hablo con los jóvenes. Llevaba una cuerda y un cuchillo en mi maletín porque trabajo en una fábrica y suelo necesitarlo. ¿Qué opinas? Personalmente, no creo que sea lo bastante salvaje, pero quién sabe. Tengo papeleos pendientes. Quédate con él, ¿quieres? De acuerdo. Tengo un sospechoso. ¿Qué ocurre? Son negativas las pruebas de sangre. ¿Qué? El semen era de tipo AB. El de Chikatilo es de tipo A. Oh, no puede ser. Es cierto. ¿Cómo que es cierto? ¿Qué significa eso? Nuestra prueba de sangre tiene 11 variables. La del FBI tiene 149. ¿Cómo sabe eso? Lo vi en una película y ¿qué diablos me importa a mí lo que digan las pruebas? No sabe lo que dice. Camarada Burako, ¿sabía usted que su detenido es miembro del Partido Comunista? ¿No es consciente de que ese trabajador es miembro del partido? ¿Es usted consciente sí, o no? Sí, también soy detective. Usted aprobó mi nombramiento. Y aún así lo retiene. Estoy en mi derecho. Después de que las pruebas son negativas. ¿Quién se lo ha dicho? ¿Qué importa eso? ¿Ha sido usted? ¿Y eso qué puede importar? A mí sí me importa. Suéltelo. Ya. Suéltelo o aténgase a las consecuencias. ¡Coronel! Pongan en libertad al ciudadano Chikatilo. Ha ha ha.
Primavera de 1986. Despacho de Burakov. No, aún no. No paran de molestar cuando no encontramos cadáveres. Al menos si encontramos otro cadáver podría haber huellas o testigos. Por eso es mejor encontrar 3 víctimas de golpe y no esperar un año. Vámonos de aquí. Vamos a trabajar. ¿Qué ha sido del chico? Está en una celda abajo. No está relacionado con los asesinatos, pero nos ha contado un chisme absolutamente fascinante. Libérelo. ¿Qué? Libérelo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya le ha contado su maldito chisme. ¿Por qué no lo suelta? Perdón. Por favor, apiádese de él. Es una víctima, no un criminal. Es un niño. Está bien. Suéltelo. Pero que no se entere nadie más. Gracias. Voy a soltarlo. Puede pasar. Prefiere encontrar 3 cadáveres y no esperar un año. Prefiere encontrar ciudadanos muertos. Le facilitaría el trabajo. ¿Tan perverso se ha vuelto? No creo que esta clase de preguntas lleven a alguna parte. Yo sí. Víctor Vasilievich Burakov. ¿Reconoce ese comentario? ¿Reconoce usted su afirmación de que es preferible encontrar cadáveres? Está llorando. El hombre al que hemos confiado la seguridad de nuestros hijos está llorando. ¿Señora Burakova? Soy el coronel Fetisov. Tengo aquí a su marido. Tiene un problema. Sí. Sí, lo sé.
Le he convencido de que se tome unas vacaciones, una cura de reposo. ¿Podría usted pasar a recogerlo? Sustitúyalo. No. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Después de 5 años con la misma misión, el teniente Buraco se toma sus primeras vacaciones. Su trabajo le estará esperando cuando vuelva. Fuera. ¡Todos fuera! ¡Rápido! Si vuelve usted a contradecirme... Aquí tengo... Me da igual lo que tenga información. ¿Qué sobre... más da? Soy el jefe. Sobre el chico de 19 años que mantiene usted en el pueblo de Sakti. Y sobre el apartamento que le paga. Y los regalos que le hace. Y las fechas de sus últimas 3 visitas nocturnas. Si persiste en despedir a Burakov, ahora o en cualquier momento... Enviaré esta información a su mujer. Yo le recomendé para este puesto. Siempre estaré en deuda con usted. ¡Héctor! ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estabas, eh? ¿Estaba aquí? ¿Te crees muy listo, eh? Claro, estoy limpio. Tío, ¿quién te crees que eres? ¡Dick Tracy! ¡Te he dicho que estoy limpio! ¡No irás a jugármela! ¡He dicho que estoy limpio! ¡Ya sabes lo que te puede pasar! ¡Joder! ¡He dicho que estoy limpio! ¡No me jodas! ¡Suéltame! ¡Te voy a partir la cara! ¡No sabes con quién coño estás hablando! El coronel Fetisov nos ha regalado un jamón. ¿Un jamón? ¿Dónde lo habrá obtenido? Tiene buenos contactos. Seguro que conoce a todos los cerdos. Está muy orgulloso por defenderte. Parece que cree haberse ganado por fin tu respeto. ¿No es así? ¿Vas a decírselo cuando vuelvas al trabajo? Significaría mucho para él. Sabía que yo te convencería. Teniente Burakov, llega 10 días antes. Ya me siento mejor. Bien, ¿ha pasado por su casa? He venido aquí primero. Quería darle las gracias por ocuparse de mi familia en mi ausencia. Y por salvar mi puesto. Tenía razón en lo de saber qué escaramuzas evitar. No del todo. Es que cuando pasas mucho tiempo con un león, la idea de rugir empieza a parecerte cada vez más razonable. Verá, hay algo que quiero pedirle. Adelante. En mi ausencia, he hablado con un psiquiatra y quería meter a uno en el caso. A lo mejor se le ocurre algo. ¿Es usted consciente, sin duda, de que jamás en la historia de la Unión Soviética ha participado un psiquiatra en un caso de asesinato? Lo sé. Rompa esa tradición. Entrará en la historia. ¿Qué dice? ¿Acaba de venir aquí antes de ir a su casa para halagarme y pedirme algo? Dios mío, está aprendiendo a manipular a la gente. He creado un monstruo. ¿Qué hay respecto al psiquiatra? Veré qué puedo hacer, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, ¿quiere irse a su casa o prefiere quedarse aquí para ponerse al día? ¡Adelante! Coronel, hay... Continúe. Hay otro cadáver en el bosque.
Es usted muy oportuno. Empezaré ya. ¿Qué ha venido eso? Le gusta examinar el terreno antes de que nos acerquemos los demás y lo pisoteemos. Muy inteligente. No suele equivocarse. ¿Diría que es un excelente detective? Diría que nunca he trabajado con nadie tan bueno. Discúlpeme. ¿Puedo explicarle cómo actuamos, coronel? Empezamos por buscar cualquier prueba material en o junto al cadáver. Saca un molde de esto. Lo tendrá en su mesa a las 6. Primavera de 1987, Departamento de Psiquiatría. Sé que es irregular, pero espero que algunos de ustedes estén lo bastante interesados en lo expuesto y como para participar. Si lo están, quédense, por favor. Gracias. Es bochornoso ver a unos hombres maduros huir de sus responsabilidades. Es como ver a tus padres borrachos por primera vez. Tienen miedo. Ser psiquiatra en este país es ser un experto en paranoia, ya sea por gusto o no. ¿Por qué usted no tiene miedo? Lo siento. ¿Tengo aspecto de hombre valiente? Me llamo Bukanowski. Bukanowski, coronel. Siempre me han interesado los hechos psicológicos extraordinarios, lo cual es algo peligroso en la Unión Soviética. Pero, en fin, me interesan las características de las heridas que ha descrito. Quisiera intentar ayudar, pero con discreción. Reflexionar sobre ello y después escribir mis ideas, si tengo alguna, y enviárselas. ¿Les parece bien? Bien. Yo quisiera ir con cautela para no arriesgar mi carrera. Oh, Dios mío, ser un héroe es demasiado exigente. Han pasado 6 o 7 minutos y ya me siento curiosamente nervioso. Usted... ¿Qué me ocurre? Debe vivir bajo una gran presión. Pero no tiene nada de malo. ¿El qué? Sufrir por todo esto, tantos horrores. Si no sufriéramos, también nosotros seríamos unos monstruos. Por favor, lee esto. M. Fetishov. Ciudadano X, por Bukanowski. Lo leí entero anoche.
Es intuitivo, bien defendido. Y puede que no sea homosexual. Sí, un hombre con mujer e hijos. Y un problema sexual. O tal vez trabaja con gente joven. O en algún hogar infantil como profesor. He de pedirle a alguien que revise los archivos. Es una especulación interesante, pero no basta para convencerme de cambiar las metas de la investigación. Las metas no, camarada. Solo los métodos. Seguiremos deteniendo homosexuales. A pesar de que no contribuya a la resolución del caso, le haremos un favor a la sociedad. Ampliamos la noticia. Primavera de 1990. Perestroika. Los líderes soviéticos renunciaron ayer al monopolio del poder ejercido por el partido durante 72 años. El mandatario norteamericano George Bush felicitó al presidente por su compromiso con la reforma democrática y para asegurarle que el pueblo norteamericano está con nosotros ahora que se ha trazado el nuevo rumbo del Estado soviético. Gracias. ¿Va a cambiar algo? Todavía no lo sé. Llevo al teléfono desde medianoche. Usted siga trabajando y ya veremos. ¿Puede ponerme con él? Debemos hablar. No, ahora no. Mañana en la oficina. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Mañana hablaremos. No me haga sufrir, coronel. Mañana habrá un nuevo jefe en la investigación. Vaya mañana al comité y lo conoceremos. ¿Quién es? Aún no lo han decidido. Me voy ahora mismo a Moscú para influir en su elección. Por eso he venido a verle. No se preocupe todavía. ¿Alguna vez le he fallado? Muchas gracias por su apoyo. Nos veremos mañana. Buena suerte. ¿Dónde están? ¿Quiénes? El comité. ¿Somos nosotros? ¿Y el nuevo jefe de investigación? Usted. Gracias, coronel. En realidad, soy general. No tengo el distintivo todavía, pero sí el nombramiento. Enhorabuena, general. Usted es coronel. Enhorabuena, coronel. Bien, siéntese. Empecemos. Ahora soy el prefecto de la milicia para toda la región. Dependo solo de Moscú. Puedo asignar recursos según vea conveniente y considero este caso como prioridad número uno. Si quiere hombres, un gabinete de prensa o comunicaciones, los tiene. Ayer obtuve esto de Moscú. Son fantásticos. Tiene una cita por teléfono esta noche a las 12 para hablar con el jefe de la oficina de asesinos en serie del FBI, el agente especial Bickford. Él me dijo anoche que ha seguido su trabajo en este caso con gran interés durante unos 5 años, pero no le pregunté cómo. Le considero un hombre con voluntad de hierro. Si le sirve de algo, yo estoy de acuerdo. Él también me refirió que hace una rotación de personas en casos de asesinos en serie cada 18 meses, les guste o no,
con el fin de impedir las consecuencias psicológicas por tanta frustración. Le hice creer que yo ya lo sabía. ¿Cree que yo le empujé a usted más y más en busca de sus límites hasta que comprendí que no los tenía? En privado, le ofrezco mis más sinceras disculpas a usted y a su mujer. Espero que algún día pueda perdonar mi ignorancia. En fin, él me sugirió que no le contase esto, pero me dijo que empieza con una nueva promoción de reclutas cada 16 semanas. Y el primer discurso que da es siempre sobre usted. Dice que es usted el hombre que menos le gustaría que le persiguiese del mundo. Un detective inteligente, metódico y apasionado que moriría antes de rendirse. De nuevo, estoy de acuerdo. Coronel Burakov, lo siento. Puede irse. Tengo un plan. Llevo mucho tiempo dándole vueltas. Otoño de 1990. Queremos tener una presencia visible y uniformada, 24 horas al día, en cada estación de tren en un radio de 25 kilómetros desde Rostov. En todas las estaciones, salvo en tres. Las más pequeñas en la línea de Matiev en el bosque de Kapman. Allí tendremos solo hombres de incógnito. Allí esperaremos su próximo intento de asesinar a uno de nuestros hijos. Pero para que este plan funcione, deberán cumplir una misión. Necesitamos que aborden a todo aquel que se pare a hablar con un niño o una mujer joven. A todo aquel que se pare a hablar con cualquier desconocido. Necesitamos que le pidan su identificación, que le pregunten a dónde va y que anoten sus respuestas en sus cuadernos. Deberá ser cacheado y, sobre todo, necesitamos que lo hagan de forma visible. Es preciso que los presentes en la estación lo vean. ¿Entendido? Más alto, no he oído bien. Sí, camarada general. ¿No les oigo? Sí, camarada general. ¿Creen que serán capaces de cumplir la misión encomendada? Sí, camarada general. ¿Creen que serán capaces de llevarla a cabo sin sutilezas? ¡Sí, camarada general! ¿Sin discreción? ¡Sí, camarada general! ¿Sin ningún tacto? ¡Sí, camarada general! Bien. Tiempo atrás, cuando un mando de la policía fracasaba, lo fusilaban. Por su bien, espero que resulte. Tranquilo, no dejaré que lo fusilen. No sin ser juzgado.
Sí, es verdad, todo va bien, pero solo llevamos 7 semanas y empezamos a vaguear. Un informe de una de las estaciones dice que no ha habido sospechosos en 3 días. ¡Tres días! Se trata de llamar la atención. Inspección sorpresa, ¿quiere venir? Solo sugiero que hay que mantener la presión, ¿de acuerdo? Y le diré un pequeño secreto. Inspección sorpresa en 1/2 hora. Prepare a sus hombres. Eso anula el elemento sorpresa, coronel. Solo en esa estación. Hay que darles un dulce de vez en cuando. ¿Los cuadernos de notas? Muy bien. Los cuadernos de notas. Venga aquí. Arréglese. Tuve que ir a orinar, señor. Solo han sido 5 minutos. Deme su cuaderno de notas. ¿Por qué tantas? Son desde el viernes. Ha habido un puente. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 36 horas. ¿No le han relevado? No, señor. Mi compañero está enfermo y no han enviado a nadie más de comisaría por lo del puente. Deje que las examine. Son poco importantes. Puede enviar esto con el resto de los días cuando lo releven. ¿Qué ocurre? ¿Habló usted en persona con este hombre? Sí, señor. ¿Por qué? Salió del bosque y llevaba manchada la chaqueta. Iba bien vestido, pero estaba sucia y le pregunté de dónde venía. Dijo que venía de visitar a su madre en Belkov, que es un pueblecito cerca de aquí. Parecía lógico, salvo que yo nací en Belkov y no la recordaba. Así que lo anoté. Le cacharía, supongo. No, señor. No había acosado a nadie, solo parecía raro. ¿Recuerda usted ese nombre? ¿Chikatilo? ¿Llevaba un maletín? Sí. Considere ser relevado de su guardia. Vaya en mi coche a comisaría inmediatamente. Diga que informen a Moscú. Quiero 200 soldados preparados para registrar este bosque en 1 hora. ¿Ha oído? 1 hora. Sí, señor. Muy extraño. No sé muy bien lo que me pasa. Me estalla el corazón. Me aprieta la corbata. ¿Qué diablos puede ser? Impaciencia. General, han encontrado algo. Thank you.
Apártense, camaradas. Han hecho su cometido, gracias. Reúne al equipo y envía a los soldados a casa, a no ser que el general disponga otra cosa. Tengo 49 en mi conciencia. No debe culparse usted. No es eso. ¿Qué es entonces? Es la hija de mi prima, Natasha Dunenkova. Tenía 8 años. Lo lamento. ¿Se encuentra bien? ¿Quiere que alguien la lleve a casa? Gracias a usted, quizá podamos detenerlo. ...20 de noviembre de 1990. ¿Cómo se hizo esto? Trabajando. Se me cayó una caja encima. Firme aquí. ¿Le importaría quitarse la ropa, por favor? ¿Qué? Quítese la ropa. ¿Cómo se ha hecho usted esas marcas en el pene? Conteste, ¿cómo se ha producido esas marcas? No lo sé. Dígame sinceramente que no tiene remordimientos por matar niños, por cortarles los genitales. ¿No tiene ansiedad por confesar sus crímenes? ¡Dios mío, es que no es humano! Esto es un desastre. No podríamos... No podemos. Exigió hacer el interrogatorio él mismo. Y todavía tiene muchos amigos. 24 de noviembre, quinto día de interrogatorio. Hablaré de mis crímenes mañana. ¿Cómo ha dicho? Repítalo. Hablaré de mis crímenes mañana. Pero hoy estoy agotado. ¿Ha notado eso?
Bien. Mañana oiremos su confesión. No estamos avanzando nada. ¿De qué está hablando? ¿No ha oído lo que ha dicho? Ayer dijo lo mismo. Es la única forma que conoce para que dejen de aporrearle. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que deje pasar a alguien que pueda arrancarle una confesión. Yo hago el interrogatorio. Está perdiendo el tiempo. Ya van 5 días. Sin pruebas. Si no conseguimos más pruebas antes del día 28, habrá que ponerlo en libertad. Yo hago el interrogatorio. ¿Está dispuesto a arriesgarse única y exclusivamente por satisfacer su ego? Creo que ha estado bastante hábil. Estoy harto. No pienso seguir tolerando tanta estupidez. Puede que sea estúpido, pero es el que manda. ...27 de noviembre... octavo día. ¿Qué es esto? ¿Es esto su confesión? En 1978 acarició el pecho de una niña. ¿Se burla de mí? Es cierto. No me interesa si es verdad. Estamos hablando de asesinatos, ya lo sabe. ¿Cree que soy tonto? Me despidieron de mi puesto de profesor por ese incidente. ¡Ya lo sabía! Conteste, ¿a qué maldito juego está jugando? Ciudadano Chikatilo, le he hecho una pregunta. Mañana es nuestro último día. ¿Cree que no lo sé? Si elige usted al hombre que le haga confesar, estoy seguro de que eso reflejará su gran sabiduría. ¿En quién está pensando, coronel? 2:25 de la tarde, 28 de noviembre, último día de interrogatorio. He hecho esto. Estoy aterrado. Me llamo Bukanowski. Soy psiquiatra. Y yo escribí un informe sobre usted hace 3 años. Le llamé Ciudadano X. Seguro que hay muchas cosas incorrectas. ¿Quiere que se lo lea? ¿Cómo ha dicho? Sí. Por favor. Esto es palabrería introductoria para hacerme parecer más brillante. Creo que podemos ignorarlo. El ciudadano X probablemente ha tenido tendencia al aislamiento desde muy joven. Su mundo interior, lleno de fantasía, está cerrado a los que le rodean, incluso para sus más allegados. La adolescencia de una persona así es, por norma, dolorosa, ya que a menudo es objeto de las risas de sus compañeros, en una época en la que el éxito entre ellos es la meta de sus sueños secretos. Su sexualidad no es aparente para aquellos que le rodean. Sin embargo, es una sexualidad externa que frecuentemente coincide con constantes masturbaciones y abundantes fantasías eróticas. Es extremadamente sensible estando acompañado, incapaz de flirtear y cortejar. Sin embargo, no puede excluirse el que haya creado una familia.
9:45 de la noche. Hay razones para pensar que el ciudadano X tiene cierta debilidad en su potencia sexual. Ello viene reforzado por el hecho de que hay indicios de penetración de su órgano sexual en el conducto sexual de las víctimas en 9 casos, pero solo en 2 la profundidad del contacto fue suficiente para llegar al orgasmo. En el resto de los casos se produjo la eyaculación sobre el cuerpo de las víctimas. 4:20 de la madrugada. Sentado o en cuclillas sobre las víctimas, el orgasmo y la eyaculación quizá tienen lugar en esta fase del acto y en esta posición. Sentado sobre la víctima en su momento de agonía. Extraer los ojos de ciertas víctimas sería símbolo de su poder sobre la pareja, o una incapacidad de soportar su mirada, a pesar de que fuese inconsciente, o posiblemente refleje la creencia de X en el dicho popular de que los ojos de la víctima retienen la imagen del asesino incluso después de su muerte. Es esto último, ¿verdad? Creía que la policía podría ver la imagen en sus ojos. Y lo de la eyaculación, ¿estaba en lo cierto? Sentado sobre la víctima mientras agonizaba. Eyaculaba mientras las apuñalaba. Eyaculaba mientras las apuñalaba. A veces antes de que muriesen, o a veces después. Además de penetrarla, se masturbaba. La mayoría de las veces, sí. Eso justifica las marcas de su órgano, la masturbación frenética. Sobre todo con la última. Natasha Dunenkova. Después de asesinarla, seguía teniendo cierta dificultad. Me hice mucho daño para alcanzar el orgasmo. Enhorabuena, caballeros. El general le diría algo ingenioso, pero ahora se lo impide la emoción. Gracias a los dos. Y permítanme decirles que juntos hacen una persona maravillosa. ¡Apártense, maldita sea! ¡Deberían darles las gracias, por amor de Dios! Si no fuera por ellos, no lo habrían detenido.
El error que se cometió en los análisis de sangre y semen y que permitió que Andrei Chikatilo quedase en libertad en 1984 nunca ha sido explicado adecuadamente. La responsable del Cuerpo de Médicos Forenses de la Rusia soviética ha afirmado desde entonces que había descubierto un nuevo fenómeno muy extraño. Un hombre con un grupo sanguíneo de un tipo y otro grupo sanguíneo diferente en el semen. Sus colegas del resto del mundo se burlaron ante tal idea. Chikatilo condujo a los detectives hasta el lugar donde yacían tres víctimas que no habían sido descubiertas, demostrando de forma concluyente que él fue su asesino y aumentando a 52 el número total de cadáveres. ...35 de las víctimas eran niños menores de 17 años. Andrei Chikatilo fue acusado y condenado por todos y cada uno de los 52 asesinatos. Entre ahí, por favor. Por favor, no se vuelva.